Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza Voz and the City. Saludar a todos los que nos acompañan en Placilla, Curauma y también Casablanca. El día de hoy quiero presentarles a Rosy Rossi, una tremenda actriz de la quinta región. Nos ha acompañado ya hace 2 semanas en las noches de Cinzano Jazz and Club, en estos intermedios de Standard Comedy. Agradecer el tiempo que te has dado para venir a visitarnos a nosotros. Muchas gracias, estoy súper contenta de estar acá, de tener la oportunidad de esta entrevista y también contarles detalles acerca de mis trabajos y del ciclo que se está realizando en Cinzano, que está buenísimo. Así es, está buenísimo, ya sabes, todos los miércoles de las 20 horas hasta las 0 aproximadamente estamos con las sesiones de jazz en vivo. Y ya desde hace 15 días disfrutando de lo que es el mundo del stand-up comedy, que no fue fácil llegar a encontrar una actriz que hable de la actualidad, que nos haga sentir un momento divertido, entretenido, y lo cual los aplausos han sido espontáneos, ¿no? Sí, han sido espontáneos, ha sido una muy buena instancia para desarrollar un trabajo de comedia en un bar que es mítico como el Cinzano. Además, ha sido un trabajo de exploración y de búsqueda porque siento que el lugar amerita que no sea solo un stand-up así, hola, yo soy Rosy y vengo a hablar de esto, sino que bueno, como actriz también uno siempre indaga y le va dando un toque más teatral a todo y el personaje, ya se crea un personaje, o sea, nace Rosa Salvaje, una mujer del puerto como tú. Y recrea historias, cuenta su vida, habla acerca de Valparaíso, que es lo más importante, da pequeños tips. Y por supuesto, es una mujer contingente que no dejará al público indiferente. Me imagino que son muchos los personajes que están detrás de Rosy, ¿no? Más de mil personajes. Sí. Está la Martita también. Está la Martita. Tirita Patogeria, Tirita Patogeria, porque está la Martita aquí. Oye, chao. ¿Qué te parece? Siempre se supo, ¿no? Sí, me parece que... ¿Te fuiste a tomar algún copete ahí alguna? No, nunca. No, pero me Mauricio parece... Mauricio, ¿y tú? Yo pasé por fuera. Ah, no, yo por fuera también. No sabía que había que golpear. Que el candado para afuera, el candado para adentro. Sí, aparte que pasé como a las 3 de la mañana, era muy temprano. Sí, están recién despertando esas almas. Quiero ver a Martita en el Cinzano, yo. Sería bueno, ¿sí? Vamos a ver qué se puede hacer con Martita. Vamos a tener que llamar a un asistente de look para hacerla. Pero sí. Dice Martita, puede ser algo muy entretenido. Inmensa. Martita. Así con la Martita de Valparaíso. Volviendo al tema. Oye, el tema de del stand-up, si bien es cierto, nace más en Santiago, ¿no? Acá sí. Llega rechazado o llega al igual con menos cobertura o con menos cantidad de actores o de actrices que hagan este género, ¿no? Es que creo que, claro, es como si Santiago fuera Europa y Valparaíso fuera Chile. Como que allá se centra un poco más. Pero no, yo creo que es un fenómeno el stand-up y considero que en Valparaíso es una ciudad más pequeña y por lo mismo tiene menos instancias, espacios para poder mostrar el trabajo y casi todos los actores de Valparaíso, no todos, pero muchos migran a Santiago o a otras regiones. Entonces los que nos quedamos acá en Valparaíso luchamos por poder mostrar nuestro trabajo. Lamentablemente hay muy pocos espacios para poder desarrollarlo. Los teatros son ferias artesanales y algunos ya se han convertido en sitios de retail. Pero, o estacionamiento como el Teatro Barón en Valparaíso. Sí, ¿no? El Ripley también, que era un cine que se podría haber dado una utilidad más cultural. Más cultural. Pero bueno, aún así hay espacios que abren las puertas, espacios de cowork, espacios de culturales y también bares que abren las puertas a los artistas para desarrollar su trabajo. Y pasa que el stand-up se venía haciendo desde el año 2000. Desde el año 2013, 2014, en Viña, bueno, estuve en un concurso con otra amiga más, la Valeria Pruso, y dos actores más, realizando stand-up comedy a modo de concurso, pasándolo súper bien, y el stand-up sonaba en ese entonces como algo innovador, entretenido, pero que no tuvo más auge.
Ya en Santiago, claro, ahora después, sobre todo después de la Natalia Valdebenito, fue más boom todavía y ya acaparando bares, pubs y todo eso. Y la Quinta Y Vergara. la Quinta Vergara, obviamente. Y acá en Valparaíso sí se ha dado el movimiento, pero siempre con un poco de retraso, como un poco más de retraso, pero con mucha fuerza. O sea, considero que hay grandes exponentes de la comedia acá en la región. Pero yo creo que las necesidades son parte de la historia. En este caso, el stand-up me da la impresión que nace de una necesidad capitalina, puede ser. Sí, de dar a conocer y de hacer una crítica a la realidad y a lo que está ocurriendo. Pero el stand-up también proviene de Estados Unidos, de Europa, en Argentina se hace mucho. Lo que pasa es que en Santiago también hay un público más activo. Si nos damos cuenta, en Valparaíso o Viña o Quilpué, más en el interior la gente sale los fines de semana. En Santiago se produce siempre después de la pega, un after office, vamos a tomar un traguito, vamos a ver algo. Entonces está como que lo llevan en la sangre. Y acá también nosotros tenemos una cultura que empieza a funcionar la noche en los bares, en los restaurantes, no sé, el día jueves, viernes y sábado. Y de ahí. Y agradecer a Sinsano que se atrevió, gracias a la confianza que nos tuvo, en colocar esta propuesta de los días Sí. miércoles. Y ojo que se vienen los días martes, con teatro y se vienen con otras alternativas que son más Diversas, diversa sí. y que también está abierto para todos los artistas que tengan alguna propuesta interesante que mostrar. ¿Te has sentido cómoda en el Sinsano tú? Sí, me encanta. El Sinsano para mí es un espacio súper importante porque el año 2013, en conjunto con otra actriz, la Silke, que anda viajando por el mundo, teníamos un personaje de dos mujeres campesinas que emigraban desde Olmué a Valparaíso. Y fue una locura que hicimos en un momento de nuestras vidas. Hagamos teatro callejero, hagamos teatro callejero, vamos, vamos. No digo que el teatro callejero sea una locura, sino que fue algo que se nos ocurrió, que escribimos en conjunto en una tarde y el otro día pa, lo expusimos. Y llegábamos al Sinsano, pedíamos permiso para recitar nuestras payas y cantar nuestras canciones. Y nos iba súper bien porque nos íbamos a la gorra y siempre nos daban permiso el dueño o la persona que estuviera a cargo para hacer nuestro trabajo. Teníamos súper buena recepción, la gente nos aplaudía, nos llevábamos el sombrero lleno de plata, después nos íbamos a otros bares y lo pasábamos fenomenal. Y ahora retornar ha sido de una manera, claro, un poco ya más grande, con más experiencia, desde otro enfoque. Y creo que el público del Sinsano está súper agradecido también de lo que se está haciendo, porque ir a escuchar música en vivo, escuchar jazz en vivo ya es un privilegio. Creo que tampoco hay mucho espacio en donde podamos escuchar ese tipo de música y se agradece un montón, aparte que se puede tomar una copa de vino o puedes tertuliar y después ver a la Rosa Salvaje que soy yo y reír es impagable. Oye, y lo otro que sin derecho a pagar una entrada, o sea, tú Eso. puedes ir a Sinsano a tomarte una cerveza o puedes ir con tu familia a una cena familiar, está abierto tanto los comedores como el bar transversalmente. Lo importante es que tú lo pases bien y que te vengas a divertir junto a nosotros. Sí. Rosy, vamos a ir a una pausa comercial al regreso y queremos conocer un poco más lo que son los personajes que están y que de repente caen ahí abajo. Caen de allá, de no sé dónde. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Esto es Boss and the City.
De regreso en Boss and the City esta noche junto a Rosy Rossi, una actriz de 1000 personajes. 1500. 1500 personajes. Comunicadora también, programa de radio. Comunicadora, te escuché sí. Por ahí el día martes en la mañana. Sí, en la radio Divine. Divine. Orgullo de radio. Estoy feliz con ese proyecto. La verdad que siempre quise hacer radio y este año se han concretado todas las cosas. Quería grabar un videoclip, grabé un videoclip con la Sonora Barón. Quería hacer radio, estoy haciendo radio y me tiene súper contenta. Es una radio espectacular. Tengo compañeros divinos, como la radio Divine se llama. Y nada, ha sido una experiencia formativa muy importante que aporta en mi carrera como actriz. ¿Te gusta comunicar? Sí, me encanta. Creo que no podría hacer nada más que esto. Oye, ¿actuaciones a futuro? Sí, por supuesto. Estoy todo agosto, todos los viernes de agosto a las 20 horas en el internado, un restaurante maravilloso, bar-restaurante yo creo, con una terraza fantástica, está frente al Fauna. Bello. Vayan, pasaje Dima Low, pueden tomar el ascensor Reina Victoria y llegar hasta ahí, los cortes de la Rosy Rossi, el unipersonal que escribo, dirijo y actúo. Es un unipersonal performático que rompe la cuarta pared y hace interacción con el público. Es comedia, se van a matar de la risa. También van a llorar porque soy bien bipolar con mis personajes y me gusta mantener al público alerta y en tensión todo el rato. Y que por supuesto lo pasen bien, siempre haciendo una crítica y un análisis de la sociedad actual que tiene mucho que decir. Y la entrada tiene un valor de 3.000 pesos y estudiantes y tercera edad 2.500. Si es que no me equivoco. Juguemos un poquito al estándar en vivo. Ya. Hola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un concepto, estándar en vivo? ¿Un concepto para más o menos? Sí, como una improvisación. Actualidad. ¿Cómo está Martita? Marta, soy el número uno. Marta, una mujer como tú, Marta, una mujer tranquila, una mujer muy poco común, una mujer dueña de su casa. Pero sí también tenemos personajes que ya están consagrados, ¿no? Sí, hay personajes que están consagrados y se están consagrando, por ejemplo, la Rosa Salvaje de ¿Cómo Cinsano? ¿Sería una intervención en televisión de la Rosa Salvaje, una entrevista a fondo? ¿Cuál es el perfil de ella? El perfil de ella es una mujer, es una mujer trabajadora que se ríe de sí misma, que ha tenido desventuras, que es un poco torpe, entonces está a punto de resultarle pero no le resulta, es súper creativa, ella trabaja de sirena en la pileta de la Plaza Aníbal Pinto. Ella misma se construye su vestuario, tiene amigas que trabajan en el mercado Cardonal vendiendo la pesca y le pasan todas las colas de pesca, ella las pega sobre una tela y se crea su traje, que es su instrumento de trabajo. O sea que del ombligo hacia abajo, pero pasado pescado. Exacto. Rosa Salvaje también es una mujer que hace city tour por 1.000 pesos por las calles de Valparaíso, anima cumpleaños, eventos, hogares, inauguraciones de hogares de ancianos, inauguraciones de botillería. Es una mujer multifacética, Rosa Salvaje, multifacética. Espero que algún día pueda venir. Bueno, vamos a contar con algunas imágenes de apoyo también, de alguna actividad que teníamos acá en el canal, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo? ¿Hay unas imágenes de apoyo? Sí, hay unas imágenes de apoyo. Las imágenes son un poco antiguas porque me encontré con la sorpresa que las tenían acá y son de un stand-up comedy que se realizó en el 2014, 2015, por ahí. No, 2014, en el espacio Butnik. No sé si estoy bien, lo dije, promoción. No lo sé. Dale lo mismo. Pagaban con copete, así que por eso ya, no fueron más. A mí no me pagaban nada, por eso. Pero no, fue una oportunidad y un momento súper bueno para armar textos, construir monólogos y ejercitar el stand-up, pero no sé qué habrá pasado con ese proyecto. Y esas imágenes son de ese trabajo, bueno, y las otras imágenes son del unipersonal Los Cortes de la Rosy Rossi y trabajos que he realizado. ¿Cómo se prepara la Rosy Rossi en estos monólogos? ¿Cómo lo va trabajando? Son, ¿cuál es la temática? Son procesos de escritura, por ejemplo, siempre me baso en la contingencia, en lo que está ocurriendo actualmente, atrapo rasgos de la sociedad actual y también hago, de acuerdo al personaje, trabajos de investigación,
que esos sí son más profundos porque denotan más tiempo, pero siempre tratar de hacer, o sea, no es que trate, sino que siento que lo hago de manera innata, hacer una crítica de la sociedad, positiva o negativa, pero de lo que está ocurriendo. Interesante. Vamos a conocer más de Rosy Rossi al final de nuestro programa. Ya sabes, como es habitual, tú puedes escuchar un poco de jazz y en el intermedio el stand-up comedy junto a Rosy Rossi. Rosy, de verdad te quiero agradecer tu tiempo y la gentileza que has tenido de acompañarnos hasta alta hora de la noche. Ya sí, clarísimo. Tengo un sueño tremendo. Me vinieron a buscar, están ladrando los perros. Hace mucho frío. Gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por ver. Página www.rosyactriz.com. Rosy, hay que recordar que es R-O-S-S-Y, como las grandes actrices. Oye, ¿abierta para todo tipo de actividades? Por supuesto. Intervenciones, performance, hago clases también de teatro y apoyo en cuanto a la expresión oral y verbal a quienes se van a titular de alguna carrera específica, etcétera, y tienen terror a hablar en público. También hago al ese pánico tipo de... escénico. Sí, he trabajado ya con 3 personas que le ha ido súper bien. Pasaron desde la vergüenza y timidez máxima a poder manejarse frente a un público y hacerlo a gusto. Interesante, ya sabes. Rosy Rossi es multifacética, www.rosyactriz.com. Puedes ingresar y puedes ver todo lo que es la trayectoria de esta gran actriz de acá, de nuestra región. Sí, es de la quinta región. Pero por supuesto, es de la quinta región, es buena. Pronto la veremos en Hollywood. ¿Quién sabe? No, sí, todo puede ser. ¿Alguna cosa así? ¿Cómo? ¿Algún proyecto pornográfico? No. Hollywood es pornografía. Sí, pornografía. Valparaíso de la es arte. Me quedo en Valparaíso. Quedémonos en Valparaíso mejor. Sí, todo el rato. Volvemos en breve. Esto es Boss and the City. Dame dormir. Ahí la dirección. De regreso ya en Boss and the City, acabamos de disfrutar lo que era todo el stand-up comedy de Rosy Rossi. Y tenemos otro invitado el día de hoy, Felipe Sánchez. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Felipe. Gracias a ustedes por la invitación. Felipe es de acá, de Placilla. Sí. Es un tremendo luthier en fibra de vidrio. Una de las baterías que ha destacado las sesiones de jazz. Y no solamente las de jazz en el Cinsano, o sea, a nivel, creo que nacional ya se ha destacado usted por la calidad de su batería. Y ojo, esta es aquí en Placilla, señor, que está viendo el programa el día de hoy. Claro. Felipe Sánchez, de AFE Drums. Claro. De Placilla al mundo, dicen. De Placilla al mundo. Al mundo, claro. ¿Cómo ha sido esta experiencia de salir con un instrumento de calidad, compitiendo con las mejores marcas? Sí, bueno, como habíamos hablado anteriormente,
Esto nace de una idea, bueno, yo desde chico que trabajo en la fibra de vidrio, un negocio de mi papá, que tenemos un taller de fibra. Y bueno, yo aparte yo soy músico, entonces quería relacionar mi trabajo de la fibra de vidrio con lo que me gusta mucho de chico, que es la música. Entonces traté de complementar las dos cosas y más el entusiasmo de unos amigos bateristas que tuve, o sea, que tengo, colegas, y que me decían, Felipe... Oh. No, esto es televisión en vivo. Si gusta contestar, no, ya lo están llamando por las baterías. Cliente, no paro. Bueno, y ahí nació toda esta idea de hacer un producto, algo musical, con respecto a mi trabajo, que es la fibra de vidrio. Amigos bateristas me decían, pero Felipe, ¿por qué no hacías un prototipo de batería en fibra? Y lo probamos y vamos viendo mediciones y sonoridades. Es un trabajo técnico, electrónico. Claro, claro, midiendo la frecuencia, ¿ya? Y todo ese, los timbres que tiene, porque generalmente las baterías son de madera, pero la fibra de vidrio tiene otro timbre, un timbre distinto, una frecuencia distinta, y ha funcionado. Ha funcionado, y llevo 2 años haciendo tambor y baterías, y mis clientes han quedado fascinados con el sonido, que es único, un sonido único. Hay un boom de batucadas, donde me imagino que has sido tú el fabricante de estos grandes tambores, pero y ahora se genera el nuevo boom de la batería, que acostumbrábamos a verla, el prototipo, el diseño, el modelo en televisión, en internet, decíamos, ¿cuándo van a llegar esos a Chile? Porque claro, eran marcas muy reconocidas, desde la Yamaha hacia arriba, ¿verdad? Claro. Y de repente nos encontramos de que no sueñes a través de internet, lo tenemos acá ahora, claro, ahora podemos empezar a hacer medidas especiales, o sea, baterías personalizadas, y ha funcionado, destacados bateristas me han comprado y han quedado felices con el Negro Stay. El Moncho Pérez. Un gran baterista nacional que tenemos todavía acá en Chile, el Moncho, reconocido a nivel internacional. Entonces, él ha quedado fascinado con mi trabajo y ha confiado en eso y me ha mandado a hacer su batería, y él ahora está disfrutando una Afe Drums. Hablando un poco también de lo que son los sueños, los logros, los objetivos, cumplido ya, ¿no? Sí, o sea, estamos en proceso de industrializar este cuento, porque si bien tengo un tallercito chico donde trabajo, tengo muchos proyectos, muchas cosas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. Importar piezas, poder fabricar más en serie, tener más endorser, y así va a ir escalando hacia arriba, pues hacia el éxito. Obviamente vamos a encontrar el éxito luego, porque es un mundo que está en desarrollo a nivel mundial. Ya sabemos que no solamente por el tema de las baterías ni los instrumentos musicales, o sea, el tema de la fibra de vidrio, desde una carrocería de automóvil, claro, hasta un anillo, o sea, claro, es transversal la figura. Claro, lo que pasa es que la fibra de vidrio es un material no tan nuevo, pero hay que saberlo trabajar. Hay que saberlo trabajar, y aparte es muy versátil por su peso, es muy liviano, muy resistente, es reparable. Se pueden hacer un montón de cosas con fibra de vidrio, y hay que estar ahí a la vanguardia y haciendo innovaciones. Oye, atención, Club Entre Amigos Volkswagen Chile, que es de acá de Viña, de la quinta región. En más de una oportunidad se han preguntado, ¿dónde vamos a encontrar un buggy? Mira, un buggy. ¿Lo ha pensado usted alguna vez, no? ¿Están los modelos, dicen, por ahí? Mira, están los modelos. Una vez hicimos varios buggies para de esas de competiciones. También hemos hecho carrocerías para autos de carrera. En
en mi carrera de fibrero, digamos, con mi papá. Y los valores, por ejemplo, ubicáis el típico bug de Volkswagen, el bug setentero ese que es la ranita que se ve mucho en Brasil. Sí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, sí, se puede hacer teniendo los moldes, digamos, los teniendo moldes, las matrices y todo. Y hablando de costo aproximadamente, ¿cuánto costará $1,000,000? No sabría decirte una cifra exacta, pero más o menos bordea ese valor, sí. Interesante, para los que les gusta el jipeo en el motor Volkswagen, en lo que es el chasis de un escarabajo, ir a la playa, claro. Yo creo que una buena alternativa, va a salir mucho más económico mandárselo a hacer acá a Felipe que ir a buscarlo a Brasil. Por supuesto. Es una buena alternativa. Y nuevo. Claro. Oye, Felipe, en el mundo de los instrumentos, me imagino que alguna exportación ya. Sí, estoy mandando baterías a Argentina. Me han pedido, particulares, aún no líneas, digamos, de tiendas, nada. En Argentina estoy mandando ahora. Me han solicitado de una empresa también que son... una tienda de música en Sao Paulo, en Brasil. También me han pedido valores y todo. Entonces ahí estamos negociando. Vamos a ver si me conviene a mí y si les conviene a ellos. Para los jóvenes que están saliendo de sus cursos de batería, son músicos, obviamente, y quieren personalizar sus instrumentos, hay valores que son desde... Desde los $450,000 hacia arriba, son todos mis chelpas. Chelpa que es, digamos, los cinco tambores, los principales. De ahí hacia arriba. La caja, los dos toms y el bombo y el timbal de piso. Oye, los timbales que tú estás trabajando también, hay una innovación porque son un poco más reducidos, más claro, anchos. Los bombos pueden ser antes, bueno, la medida estándar de bombo de batería son de 22 pulgadas de diámetro. Sí. Y eso tú lo encontrás en cualquier parte, en realidad. Pero, no sé, pues los músicos ahora, por ejemplo, que vienen de vuelta, por ejemplo, Daniel Chabul, el Negro Style, ellos solicitan, por ejemplo, sonidos más característicos al estilo que ellos hacen, como por ejemplo el jazz, que son sonidos más agudos. Entonces, para eso son bombos más pequeños de diámetro. Pueden ser bombos de 16 pulgadas, de 18 pulgadas. Con un fondo más largo. Claro, pueden ser más largo, más corto. También la transportabilidad, para el instrumento. Porque igual la batería, no sé, pues uno ocupa todo el auto para echar la batería para irse a tocar. Pues, pero, por ejemplo, si ellos me piden un bombo chiquitito y tambores más pequeños, pueden echarlo en la maletera del auto y tener todo asientos desocupados, digamos. Y va a sonar igual. Efectivamente, usando la tecnología hoy en día que te dan a la acústica, ¿no? Claro, va a sonar impecable, va a sonar súper bien. De hecho, ustedes que han sido partícipes de las noches de Cinzano Jazz and Club, todos estos videos ha estado la gentileza ahí de AFE Drums, que nos ha tenido una batería durante toda la temporada. Y vamos a seguir, o sea, sí, la temporada sigue, sí. Y ha sido una forma de poder mostrar el trabajo, mostrar tu trabajo, y nosotros a invitarte acá también es una forma de agradecer la gentileza que tú has tenido por entregarnos ese instrumento, mantenerlos ahí, que es una gran cosa para el músico baterista, ¿no? Que dice, pucha, ir allá con la batería, no, tenemos la batería, solamente él llega con su caja, su palos y los platillos. Claro, está, claro, ¿no? La idea es facilitar también el, así como nos facilitan el espacio y todo el cuento, es facilitar también el instrumento para que lo prueben y para que lo afinen, le exijan distintas medidas de afinación y todo ese cuento, porque todos los bateristas afinan distinto. ¿Qué otro instrumento estás trabajando? ¿Guitarras, por ejemplo? No, no, estoy haciendo en estos momentos, quiero hacer las cajas para los case, que les llaman, las cajas protectoras, claro, para guitarra, teclado y ese claro, tipo de cosas. Claro, para teclado, para instrumentos musicales. Y además también quiero expandirme un poquito más allá de no ser solo batería, sino que sean instrumentos de percusión y que sean bongos, quiero hacer un par de congas, timbales.
Y también estoy tirando también un proyecto para hacer una batucada también, que sean los tambores de fibra y vidrio. Increíble. Oye, el xilófono ese profesional tampoco se ve en alguna parte. ¿Cuál es? La marimba. El que funciona ahí, bueno, el que se usa para el jazz. Ah, claro, la marimba. La marimba. Es que la marimba, yo creo que es. ¿Es madera? No, es madera. Es madera. Es madera, sí. Ah, es madera. Ya. Es madera. Que hace sonar eso. Son maderas exóticas. Nativas. Claro, son nativas, claro. Son. Oye, interesante. Hemos querido conocer lo que es el emprendimiento de Felipe Sánchez el día de hoy. Agradecer una vez más también por la gentileza que has tenido de facilitar este instrumento ahí a lo que son las noches de Cinsano y Jazz Club. Y bueno, destacar también la destacada esta trayectoria que has llevado aquí en Placilla y saliendo al mundo. Es un orgullo sí. para nosotros contar con un productor de instrumentos musicales, en este caso batería, a nivel internacional. Gracias a ustedes por la invitación y por la cobertura también. Todo. Hay una página web, ¿no? Hay una página web que es www.afedrums.jimdo.com. Esa es la página que estoy diseñando, otra que va a ser .com. Va a ser una página interactiva donde el cliente va a entrar a la página y él mismo va a hacer su propia batería online, y después al final de todo un proceso él aprieta enter y le va a salir el valor y todo el cuento de su batería personalizada. ¿Sabes? Ese método que tú estás usando lo usa la Volvo en Suecia y también la BMW en Alemania. Que los ricos, porque aquí estamos con cosas. Un BMW del año 2017, ya pasado septiembre, tapiz color tanto, ta, 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 ta. A medida que va girando en el subterráneo, están las máquinas trabajando. Cuando le aprieta enter, espera 20 minutos, creo, y viene el auto y lo paga. Y dice, ya, eso increíble. Eso está en internet, lo pueden ver. Sí. Lo que tú estás haciendo, claro, es un método, pero súper importante, sobre todo para los músicos, claro, que a veces requieren de exigencias, claro, personales, ¿no? Claro, y en la página él va a poder escuchar el tambor que él quiera y pueda poder afinarlo online y va a poder armar su propia pieza, sus propias cosas, lo que él necesita en realidad, y va a salir ahí, al final le va a salir el valor del producto y una demostración cómo va a sonar. Increíble, realmente felicitarlo, Felipe, porque es un orgullo para nosotros como canal de Placilla, como ser parte de esta ciudad, tener un emprendimiento tan notable en el ámbito musical como es su empresa. Muchas felicitaciones a usted y a su padre, por mandarle saludos también a él. Sí, pues, a mi papá, a mi familia, que siempre me han apoyado en todo, en la música, en todo. Me han apoyado en todas mis ideas locas que he tenido. ¿Y todo tipo de trabajo en fibra y vidrio? Hacemos de todo tipo, desde reparaciones hasta piscinas, hasta estanques, revestimientos, hacemos de todo. El mundo de la fibra y vidrio, sí, lo hemos descubierto el día de hoy acá y está en Placilla. Sí. Piscina a medida. A medida de todo. Increíble. www.afedrums.jimdo.com. Oye, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué, pues? Gracias a ti. Nosotros llegamos hasta acá, nos queremos despedir, nos dejamos invitados para que continúe con Voz and the City. Ya viene todo el jazz de la Cinsano, Jazz and Club. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a eso de las 22 horas. Thank you.
funcione. Tengo a Sani, tengo a Caravan. ¿Sí? Para otra es. Cantaloup. ¿No? Sí, puede ser. ¿Y Caravan no? ¿Otro tips o otro latín? No. ¿Otro qué? Ya, vamos. ¿Otro con David? Ya, bueno, ya. Thank you.